completo. No. No, te hace una cara de estrés. ¿No? Es que está viendo ver las palomas, los niños. No, ahí levanto la voz para prevenir que se le vaya al niño, Maxi, siéntate. Max, siéntate, corazón. Eso es, muy bien. No, no ladres, no ladres, tú, chistoso. Eres un exigente de lo peor. Es hermoso, corazón. Quieto. Dice, no, señor, a los hijos de tanto amor y tanto. Quieto. Quieto, gordo. No. No. Maxi. Hey. Es que sabe que está allá, es rarísimo verla. Realmente está del otro lado.
Sí, tiene la pluma larga, larga de atrás, la que está hasta allá, está hermosa. Tiene azul y blanco. ¡No! ¡Quieto! ¿Y sabes qué? Ladra quieto. Bastante últimamente. ¿Eh? No ladraba nada. De repente ya se ve y de la nada empieza a ladrar como loco. Ahorita sí lo agarro, porque como yo le ladro a la gente de allá. Sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Y yo quiero que tú veas, que tú te escondas y veas cómo se porta conmigo. Porque creo que la mañana. Fíjate que ahorita vas a ver que estoy yo. Lo puedo hacer para no arriesgar a la gente que los muerda, como el hecho de que amarrado por atrás como ellos. Ahorita lo hacemos. Lo que le va a ayudar mucho lo del mercado, yo creo que en meterlo ahí a donde hay mucha gente, porque pasan pegaditos. O también le ayudaría que me lo quede, hace cuenta, un fin de semana, pero tiene que ser un fin de semana que yo tenga mucho tiempo para socializar o para llevarlo a todos lados y que la gente lo toque, amigos míos o mi sobrina. ¿Este fin no quieres? Es que fíjate que me voy de viaje yo mañana a Houston, ajá, se queda solo, ajá, pero trabaja hasta las 9, entonces obviamente lo va a llevar a una pensión día y noche. Sí. Pero le dije, pues ni modo, que se quede el perro todo el día solo. El sábado ya puede, pero en teoría el viernes, pues mañana ya no puede aprender. O sea, ¿para cuando tú quisieras? No sé si, pero es que mañana sería un problema, porque ¿cómo te lo damos? O sea, yo me voy a las 6 de la mañana, Alfredo sale otra cosa de viaje, Alfredo a las 6 de la mañana sale. ¿Tú mañana qué, ya te vas? A las 6. Si quieres, me lo llevo hoy. Te lo podrías llevar y te lo entrego el sábado en la mañana ahí en el mercado. Ah, exacto, podría ser algo así. Pues podría ser, porque es que sí, como que estamos en. O sea, como que siento que podría ser un buen momento para que socialice, para que sí. Tú veas cómo se comporta, porque. Generalmente no sé. Cuando me los llevo el primer día que no están acostumbrados conmigo, se comportan diferente hasta el tercer, cuarto día, pero ahí lo empiezo a socializar más de que lo toque gente extraña. Porque voy con amigos míos que sí los agarran. Sí, eso, porque te digo que le pasa mucho de viene alguien de visita, el otro día también vinieron los amigos a cenar, como 7 amigos. Ajá. Y no, hice lo que me dijiste, que obviamente le soltó a todos la mordida. No hubo uno que no intentara morder. Ajá. Inicialmente, cuando llegaban y hola tu perrito. Sí. Y yo como que me decían, ay, qué miedo. Entonces le decía jamón. Y ya le daban y ya, buenísima onda. Sí, corrígelo tú por atrás y luego lo corriges por atrás como si le quiera dar a la gente. Que ya que esté tranquilo, que la gente extraña le dé un cachito de comida para que lo relacione que es algo positivo para él. Pero sí, de cuando entran, ponen la correa antes de que entran para que tú lo puedas controlar por atrás. Pero no tenses, ten la correa flojita. O sea, pero el problema es que adelante está así. Y al momento que se acerquen ya se pone loco y tengo que jalarlo. Mira, ve, ahorita no le voy a decir nada. ¿O qué hago? Es hacerme para atrás para proteger a los niños. Ahí pero está. Ahorita como que sí está muy sinuoso en la posición en la que está. Siento sí está tranquilo. No se mueve. Pero sí, está tranquilo. Real. Eso no pasa. Eso no real. Real. O sea, es una vida está así. También es importante dejarlo mucho tiempo quieto. Y como ahorita que le empiezo ya a quitar la orden de no. O sea, yo cuando lo empiezo a ver tranquilo, porque hace rato sí vi que como que quería cazar un niño que lo vio y le hice una miradita que dijo así como que en cualquier momento me arranco. Y ahorita que está más tranquilo ya no le digo la orden, pero sí me pongo al pendiente de proteger a las personas o a los niños. Destruir. ¿Cómo crees? Bueno, ahorita también puede ser por la edad, ¿eh? Como está empezando a madurar, empiezan a marcar territorio los condenados. Pero no lo dejes de corregir, porque si no se te va a seguir, Pero a ver, por ejemplo, él entiende si se hace pipí adentro. Ajá. Y yo llego y después le digo, ¿quién hizo esto? Y voltea la mirada. Yo sé que sí entiende. Hasta sí, claro, sí sabe. ¿Él es raza Colin? Sí. Sí, o sea, como que sí entiende, ¿no? Sí, o sea, claro. Sé que no lo hizo al momento. El otro día sí lo agarró. Pero llévalo, sí, pero llévalo y a que huela. O sea,
no vayas hacia el de golpe de quién hizo ahí. Tranquilamente entra, lo agarras, tranquilamente, lo llevas a donde hizo, que lo huela y ahí lo corriges, que no, y lo dejas a donde quieres que haga del baño. Ya las paredes ya no se las ha comido tanto porque le rocié vinagre con chile. Y ya con eso ya. Quieto. Ahorita que la reconozca. Sí, sirvió el chile. Me picó. Quieto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Quieta. Quieto. No, abajo.